Hola amigos de Canal 1, mi nombre es Lorena Buitrago y quería preguntarles si ustedes son conscientes que estamos a 90 minutos de conocer el nombre del próximo campeón del fútbol profesional colombiano. El campeón se definirá nada más y nada menos que en uno de los clásicos más importantes, si no es que es el más importante, entre Millonarios y Atlético Nacional. Es la primera final por Liga Colombiana en la que se enfrentan los dos clubes, pero antes ya habían disputado tres finales más. La Merconorte 2000, que ganó Nacional, la Copa Colombia 2013, que también ganó el equipo paisa, y la última fue la Superliga 2018, que coronó Millonarios. Este clásico se ha disputado 286 veces oficialmente y de estas, 108 victorias ha acumulado Millonarios, 83 Nacional y 95 restantes han sido empates. Este clásico ha gozado de 772 goles, 421 para Millonarios y 351 para Atlético Nacional. El argentino Oswaldo Marcial Palavecino se convierte en el goleador de estos partidos, ya que hizo parte de ambas plantillas y completó 15 tantos. La última vez que se cruzaron estos dos equipos fue el pasado miércoles 21 de junio, precisamente para disputar la final ida, y el próximo será mañana, sábado 24 de junio, y nos dará el nombre del nuevo campeón de Colombia. Usted puede ver más noticias deportivas como esta en nuestras redes sociales o en nuestra página web www.canal1.com.co.